Somos Noticias Asamblea TV, bienvenidos. Es un gusto que nos puedan acompañar en una nueva edición. Les saluda como siempre Carolina Mayorga y les dejamos a continuación con los titulares de las principales noticias que verán en esta emisión. Para esta Semana Santa se espera que el ingreso de personas por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino incremente en un 7%. Asimismo, se espera que la frecuencia de vuelos aumente en un 35%. Esto en comparación a la Semana Mayor del año 2019. Alcaldía de Managua afina detalles en el nuevo cementerio municipal ubicado en Los Laureles Sur. Este tendrá una capacidad para 8.000 lotes y se espera sea inaugurado a finales del mes de febrero. 500 brigadistas del programa de control vectorial del MINSA realizaron una asamblea evaluativa para analizar los avances en la lucha contra el dengue, Zika y chikungunya. Este jueves inicia el lanzamiento de las comisarías de la mujer, Mujeres por la Vida. Damos inicio a nuestras noticias. Este jueves inicia el lanzamiento de las comisarías de la mujer, Mujeres por la Vida. Así lo anunció este mediodía la vicepresidenta compañera Rosario Murillo. Mujeres por la Vida es el lema para el lanzamiento de las comisarías de la mujer, que a nivel nacional suman más de 162 para la lucha contra la violencia de las féminas. La vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, dio este importante anuncio en su comunicación diaria con las familias nicaragüenses. Mañana relanzamos la comisaría de la mujer. Iniciamos por el Distrito 5 en Managua, Mujeres por la Vida, Mujeres, Paz y Bien. Va a estar la comisionada general Vilma Reyes, la comisionada general Telma Zavala, Glenda Zavala, Telma Collado, comisionada mayor, jefa del Distrito 4 de la Policía, y la comisionada mayor Carolina Torres, también jefa de la dirección de proyectos de nuestra policía, más delegadas de nuestras instituciones. Relanzamiento de las comisarías de la mujer, empezando por el Distrito 5 a partir del día de mañana. Mujeres por la Vida. La vicepresidenta de la República destacó que Nicaragua está participando en la 146 reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Ha hablado de cómo hemos avanzado en temas de vacunas, atención primaria, cáncer y además sobre la situación de epidemiológica del nuevo coronavirus a nivel mundial. Dimos a conocer todas las medidas que hemos tomado y además invitamos a todos los países y gobiernos del mundo a sumarse a este esfuerzo global para enfrentar esta epidemia. Dijo también que el INTA realiza millonarios proyectos a favor de la producción de hortalizas y verduras. El INTA desarrolla actividades esta semana en distintos lugares, talleres, plantas sanas de cítricos, libres de enfermedades, ampliación en la producción de semillas de hortalizas, fabricación de reservorios de captación de agua. Son inversiones en el primer caso de más de 2 millones, en el segundo caso las semillas de hortalizas de más de 1 millón, en reservorios para captación de agua 2 millones, y la cantidad de productores son 5.000 en el primero, 6.000 en el segundo, 1.200 en este de reservorios de agua y ampliación de la escuela de catación y barismo en Matagalpa, más de 1 millón de córdobas en San Isidro. Vamos adelante. La compañera también informó que 8 maestros y maestras estarán recibiendo en los próximos días la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío por su vocación al servicio de la educación. La compañera anunció también un acto de conmemoración sobre la vida y legado del ex canciller de los nicaragüenses Padre Miguel de Escoto y un acto por el aniversario del paso a la inmortalidad
del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Bien, en estos momentos nos trasladamos, nos enlazamos con Jonathan Castro, que nos tiene bien, informes sobre nos encontramos hora del aquí del sector del barrio Julio Buitrago, de lo que es el sector del Ministerio del Trabajo, una cuadra hacia abajo. Hace pocos instantes ocurrió un incendio aquí en uno de los cuartos de esta vivienda que pueden observar, amigos televidentes, resultando pues lamentablemente con quemaduras bastante graves los niños Jordan Calet Obando de 4 años y Alexander Obando de 1 año. Aparentemente los padres de familia, los padres de estos niños estaban trabajando y los dejaron solos pues aquí en este cuarto. Esa es la información preliminar que se tiene. Vamos a tratar de conversar con el Benemérito Cuerpo de Bomberos sobre detalles que tienen de este incendio. Rápidamente controlado. Todavía no sabemos cómo comenzó el incendio. Vamos a entrar en esta etapa para poder determinar las causas del mismo, pero el incendio no fue de grandes proporciones, pero el incendio sí, lamentablemente, en esta ocasión nos tuvo como resultado 2 menores de edad lesionados con quemaduras. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Los niños estaban ahí en el cuarto? Porque se habla que solo es un cuarto de la vivienda. Sí, dicen los familiares que sí, que lamentablemente los niños se encontraban casualmente en el lugar donde se originó el incendio, lo cual provocó que se dieran las quemaduras y el hecho lamentable que estamos en el día de hoy. ¿Esos niños tienen los nombres, el reporte? Sí, nosotros vamos a pasar los nombres exactos como son los niños para que sea de la versión oficial de los medios de comunicación. Oficial, ¿cuál es la recomendación? Porque en este caso aparentemente los niños estaban solos, los padres de familia estaban trabajando. Sí, nosotros hemos venido insistiendo a nivel nacional en todas las expresiones de bomberos, la prevención, el cuidado que debemos de tener con nuestros menores, no dejarlos solos. En este caso no sabemos las causas, pero los niños siempre deben de estar en cuidado y vigilancia de los adultos para evitar que ocurran estos hechos que son muy lamentables, el que nuestra niñez es expuesta a un tipo de incidente como el día de hoy. El incendio, como les decía, no fue de grandes proporciones, pero sí tuvimos este hecho lamentable. De 2 menores de edad lesionados, 2 menores de edad con quemadura, la cual fue rápidamente trasladado a los centros asistenciales para que sean valorados y sean atendidos como debe ser de la manera más oportuna. Básicamente, más o menos, ¿cuál es el grado de quemadura de estos 2 menores de edad? El porcentaje de quemaduras del cuerpo no lo podemos de alguna manera nosotros adelantar al día de hoy, en este momento, pero sí les podemos decir que llevaban quemaduras entre tercer y segundo grado. Eso sí quisiéramos que haya una versión oficial posterior y dependería, pidiéramos el esperar a ver qué lo va a hacer. ¿Cuáles fueron las causas preliminarmente hablando? Al parecer hubo un descuido, no quisiéramos nosotros adelantarnos. Estamos en esta etapa ahorita, casualmente, acabamos de controlarlo, no hay ningún tipo de vía de propagación, pero sí vamos a emitir un informe como corresponde. ¿Qué había en el cuarto? ¿Ropa, colchón? ¿Qué fue lo que agarró? Sí, en el cuarto había todo lo que comúnmente tenemos todos los nicaragüenses en nuestras habitaciones. Cama, ropa, material combustible, que obviamente al momento de darse un incendio es fácilmente que se pueda originar incendios como el que estamos en presencia el día de hoy. ¿Había tutela de los niños? ¿Había tutela? No sabríamos decirlo, no estábamos en el momento exacto del incendio, pero aducen que sí, ¿verdad? Cuando nosotros venimos estaba el incendio desarrollándose, trabajamos en 2 cosas importantes, uno en preservar la vida, en trasladar a los niños inmediatamente a los centros asistenciales como corresponde, y el otro es frenar todo vía de propagación para que evitar que el incendio siga consumiendo bienes materiales y pueda cobrar algún tipo de vida humana. Que habían personas aparentemente, oficial, porque vemos que hay una venta, una misión. Sí, había personas, de hecho esa parte nosotros como cuerpo de bomberos no podríamos emitir mayor opinión sobre ello, pero sí tal vez las personas que están, los familiares. Sí, solo un cuarto fue 10 metros cuadrados, estamos hablando de un cuarto aproximadamente de 10 metros cuadrados en el que habitaba una familia y resultó parcialmente también de alguna manera afectado por el incendio. Mayor Gabriel Fuentes. Escuchábamos al mayor Gabriel Fuentes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua. Este es el momento, aquí es la casa de habitación en el barrio Julio Buitrago, que se ubica en los semáforos del Ministerio del Trabajo, una cuadra hacia abajo. Los niños fueron trasladados, preliminarmente se conocen al hospital Enín Fonseca
de Managua. Los nombres de los niños responden a Jordan Kenneth Obando, de 4 años, y Alexander Obando, de 1 año. La Policía Nacional ya ha acordonado la zona junto también a la Dirección de Bomberos Unificados, que están aquí trabajando todo el cuerpo de bomberos para investigar qué fue lo que ocurrió, qué generó este incendio. Pero el llamado es a los padres de familia, no dejar solos a los niños, menos en lugares cerrados, porque los niños pues son niños, son inocentes y no saben lo que ellos están, en lo que pueden manipular, tocar. Hay que tener mucho cuidado con los niños, y los padres de familia somos pues los llamados a tutelar a los menores. Aparentemente pues aquí es una venta de bisutería, de lo que es chivería, una miscelánea, una pulpería, como hablamos en buen nicaragüense. En estos momentos pues no podemos ingresar a la vivienda porque los bomberos siguen investigando, están en las labores pues de investigación junto a la policía, que ya acordonó la zona. Y pues el llamado siempre pues a los padres de familia a tener mayor cautela con los niños. Lamentablemente pues estos dos niños que resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado, ya decía el oficial del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Nicaragua. Nosotros vamos a retornar nuestra señal a Estudios Centrales para continuar con el noticiero del canal parlamentario Asamblea TV, y pues vamos a también a tratar de ubicar algunas declaraciones, porque a ciencia cierta lo que conocemos es que ya la mamá se presentó y de inmediato ella salió hacia el hospital Lenín Fonseca, donde fueron trasladados los niños. En estos momentos pues ya la Policía Nacional está acordonando la zona, nos están diciendo pues que salgamos por una orientación para ellos determinar qué fue lo que ocurrió, proceder con las investigaciones. Gracias, Jonathan, por tu reporte. Lamentablemente, ¿verdad?, ocurrió este incendio en las cercanías del Ministerio del Trabajo. Más adelante estaremos llevándole más información acerca de este incendio y de las medidas de que debemos de tomar en nuestros hogares. El llamado, sin duda, es para los padres de familia estar más atentos, ¿verdad?, a nuestros hijos. En otros temas, a finales de este mes de febrero está previsto que las autoridades de la Alcaldía de Managua inauguren el nuevo cementerio municipal ubicado en el barrio Laureles Sur del Distrito 7 de Managua, que tiene una capacidad de casi 8.000 lotes. Veamos. Cuadrillas de la Alcaldía de Managua afinan detalles en el nuevo cementerio municipal ubicado en el barrio Laureles Sur de Managua, que vendrá a suplir la demanda de los capitalinos que buscan espacios en los Campos Santos. Aquí serán sepultados los difuntos de los distritos 6 y 7 de la capital. A finales de febrero nosotros le vamos a estar entregando ese camposanto a las familias de Managua, donde vamos a tener la capacidad de 7.647 lotes en ese nuevo cementerio. Pero además va a ser la construcción de una capilla, lo que es la administración, el muro perimetral, darle las condiciones también la construcción de los andenes, darle las condiciones a las familias que vayan a enterrar ahí a sus seres queridos. Por lo tanto, nosotros es un tema bastante sensible. Es una inquietud que tenía la población, pero teníamos capacidad todavía en el milagro de Dios. Pero hoy ya podemos decir a las familias que eso ya está prácticamente terminado. A final de este mes lo estaremos entregando. La entrega de este cementerio forma parte de los 320 proyectos que la Alcaldía de Managua contempla en el Plan de Trabajo 2020. Y vamos a presentar una segunda alternativa para todo lo que tiene... Porque este cementerio principalmente nos va a permitir atender a los distritos 6, 7, tal vez 4, 6 y 7, pero también requerimos una nueva alternativa para los distritos 1, 2, 3 y 5, y estaremos también presentándoles próximamente en el sector de Esquipula, Veracruz, una nueva alternativa que también estaremos habilitando en el año 2020. Para este año, la Alcaldía de Managua cuenta con un presupuesto que supera los 7.386 millones de córdobas, 4.177 millones
se destinarán para la ejecución de estos 320 proyectos de infraestructura. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Bien, y para esta Semana Santa se espera que el ingreso de personas por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino incrementen en un 7%. Asimismo, se espera que la frecuencia de vuelos aumente en un 35%. Datos en comparación a la semana mayor del año 2019. Veamos. La Semana Santa es una de las temporadas más esperadas del año para las familias nicaragüenses. Miles de connacionales regresan al país para pasar las vacaciones en Nicaragua. Asimismo, el ingreso de turistas extranjeros que ingresan por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino incrementa. Para brindarle un mejor servicio y atención a nacionales y extranjeros, una comisión interinstitucional tiene trazado todo un plan para la temporada alta de verano. Aquí tenemos lo que es la proyección de las frecuencias para este periodo del 5 al 12 de abril y proyectamos un incremento en las frecuencias de un 35% con relación al año 2019. Durante esta temporada nosotros esperamos atender un tráfico de pasajeros de 23.505 pasajeros. Pueden ser internacionales y nacionales. Asimismo, un promedio de 2.938 pasajeros diarios. Y dentro de nuestros datos estadísticos y basado en la estadística que nosotros llevamos, proyectamos superar en un 7% el tráfico de pasajeros para este periodo. Migración y Extranjería incrementará su personal en la terminal aérea en un 50% para mejorar la atención a nacionales y extranjeros. Asimismo, la Dirección de Aeronáutica Civil reforzará su plan de inspección y vigilancia. Lo que implica tener 47 oficiales a disposición durante este periodo de entrada, 41 oficiales en el despacho de salida y 16 oficiales de refuerzo para dar una atención personalizada. La Autoridad Aeronáutica en este periodo nosotros estamos desarrollando un promedio de 245 inspecciones y todo tiene que ser dirigido a la facilitación para la mejor atención a los usuarios, no solo en el Aeropuerto Internacional Sandino, sino que también Costa Esmeralda, también que recepciona turismo, como también la atención a los vuelos domésticos que tenemos en la Costa Caribe, como es la isla Corn Island, Bluefield, todas las operaciones domésticas. Estamos reforzando también las actividades de vigilancia en el lado de Puerto Cabeza. El incremento en el número de visitas internacionales se debe a todo el trabajo de promoción que el INTUR ha realizado a nivel internacional en países como Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Rusia y Centroamérica. A este plan también se suma la Dirección General de Aduanas, que dispondrá en el Aeropuerto Internacional de Managua de 18 funcionarios. Asimismo, se suma la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Cambiamos de tema y veamos ahora detalles del nuevo informe brindado por el Ministerio de Salud sobre una noticia que nos tiene a todos alarmados, el coronavirus. Buenas tardes a todos, siempre reportando, ¿no?, la situación que está aconteciendo con los cuadros respiratorios relacionados con el nuevo coronavirus a nivel mundial y a nivel de Nicaragua. Al día de hoy, 5 de febrero, según información que nos provee la Organización Panamericana de la Salud, se reportan un total de 24.554 casos confirmados, de los cuales 3.219 han presentado un nivel de gravedad que equivale a un 13% en relación al total de casos confirmados. Se reportan al momento 492 fallecidos, manteniéndose el porcentaje de un 2%. Se agrega un nuevo país a la reporte de casos confirmados. Pasamos de 23 a 24 países dentro de la confirmación. En este caso específicamente hay un caso confirmado nuevo en Bélgica del día de ayer para hoy.
A nivel internacional también se está estableciendo en esos 24 países un total de 191 casos positivos. En la región de las Américas se mantiene todavía solamente dos países con casos confirmados. Estados Unidos mantiene los 11 casos que tenía el día de ayer y Canadá, que tenía 4 casos, hoy reporta uno más para un total de 5. En relación a los casos sospechosos, Belice se mantiene siempre con su caso sospechoso, Brasil con 11 casos sospechosos, Paraguay con un caso sospechoso. El caso sospechoso de Ecuador ya fue descartado y se nos agrega de ayer para hoy un caso sospechoso en Costa Rica. Entonces, es muy importante los procesos que tenemos nosotros en cuanto a la necesidad de mantener siempre fortalecida nuestra vigilancia en los puntos de entrada. Hasta el día de hoy no se reporta ninguna situación de cuadro respiratorio relacionado con alguna situación de sospecha con este nuevo virus. Insistimos con nuestra población, con las personas que presentan cuadros respiratorios, en el lavado de manos y en el cuidado importante de evitar las condiciones que puedan transmitir a otras personas estos cuadros respiratorios. En este momento la clave es tener ese hábito permanente, sistemático, y no esperar hasta que venga un caso sospechoso, sino que vayamos creando ese hábito de lavado de manos, de protegernos y de mantenernos a un contacto mínimo de 2 metros cuando tenemos cuadros respiratorios con las otras personas, siempre usar al toser o estornudar el pañuelo o el ángulo interno del codo, y acudir ante un cuadro respiratorio a la unidad de salud más cercana para que se haga la revisión, el diagnóstico que corresponde y se dé el tratamiento adecuado para evitar complicaciones o situaciones de riesgo que pongan la vida en peligro. Muchas gracias. Continuamos con más informaciones de salud, y esta vez de manera gratuita continúa llegando a miles de nicaragüenses las atenciones médicas a través de las clínicas móviles que se trasladan de barrio en barrio. Veamos este reporte. La salud tocó las puertas de los habitantes del barrio Héroes y Mártires de Yapal, en el distrito número 3 de Managua, al acercarse una de las clínicas móviles del MINSA en este populoso barrio. Traemos una móvil que lleva ultrasonido, odontología, tenemos al internista aquí, tenemos a la pediatra, o sea, los especialistas están saliendo a los barrios. Vamos a hacer endoscopía con el médico especialista en la materia. Ya lo tenemos ahí, ya tenemos a los pacientes, igual medicina general, enfermería, todo mundo dando atención a todos los que vengan, ¿verdad?, y acudan a esta feria. ¿Es súper agilizada la atención, doctor, aquí? Sí, nosotros tratamos de que sea ágil, no perder mucho tiempo, que se lleven su medicamento, ¿verdad?, porque es una consulta con medicamento. Aquí nadie se va a ir con sus recetas, tratando de que todo solucionarle, ¿verdad?, lo más que se pueda lo que es el problema de salud. La población respondió masivamente a esta atención en salud que brindó el personal del Centro Alta Gracia. Y hoy, pues, gracias a Dios, hay como 100 personas las que van a ser atendidas. Ahorita ya hay un proceso casi de 40 personas que van ya teniendo la atención. Aquí se le está dando un medicamento gratuito, ¿verdad? Una atención gratuita, no se le cobra a nadie, ¿verdad? Y eso es lo muy importante, porque el modelo que realmente tenemos de gobierno es lo que hace beneficiar y facilitar las condiciones a nuestro pueblo. Pues yo me alegro de que el comandante, el presidente de la República, está dando esto a las personas muy pobres. Y entonces, pues yo me siento feliz con este gobierno. Uh-huh. ¿Sí? ¿Ya no va a tener que ir a el centro de salud? No, claro, aquí la atención es muy buena. ¿A los niños sobre todo? A los niños y a los adultos, que ya estamos muy de edad y ya no podemos tener dinero para ir a pagar una consulta. ¿En el caso usted viene por algún padecimiento específico? Sí, los padecimientos que todos padecemos hoy, que ya el polvo, el catarro, todo, que nos da pues a las personas adultas y le dan a los niños también y a las mujeres. Hay que tener cuidado con el coronavirus. Ah, claro que sí, tenemos que tener precaución, sobre todo las recomendaciones médicas que nos hacen. Esta clínica móvil brindó atención odontológica muy necesaria para la salud bucal de los ciudadanos. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena.
Por otro lado, 500 brigadistas del programa de control vectorial del MINSA realizaron una asamblea evaluativa para analizar los avances en la lucha contra el dengue, Zika y chikungunya y plantear de esta manera los retos del año 2020 en la lucha antiepidemiológica. Veamos. Estos son los soldados de la salud que a diario le declaran la guerra al mosquito transmisor del dengue. Un batallón de 500 brigadistas que sin descanso destruyen en barrios y comunidades de Managua los criaderos de zancudos. Hoy tenemos un encuentro con todos los trabajadores LAE para realizar una evaluación del trabajo que nosotros venimos realizando en la lucha antiepidémica. En conjunto con la red comunitaria, también tenemos participación de la red comunitaria en esta mañana y estamos haciendo la evaluación con el objetivo de que nosotros mantengamos y recuperemos esa mística del trabajo, esa calidad del trabajo para que día a día nosotros logremos prevenir las enfermedades de transmisión vectorial como es el dengue, el chikungunya y el Zika. Nosotros actualmente visitamos un poco menos de 500,000 de vivienda a nivel de Managua, Managua urbano y Managua rural. Día a día nosotros hacemos las visitas de todas las viviendas y en el promedio del mes nosotros realizamos esas visitas. Eliminamos en promedio por cada vivienda entre 5 a 8 depósitos y neutralizamos esos mismos depósitos para prevenir cualquier criadero de mosquito. Los brigadistas de la salud también realizan jornadas de concientización casa a casa para explicarle a la población la importancia de que abran las puertas de sus hogares a la fumigación y colocación del BTI en pilas y barriles. Sí, tenemos casi 500,000 de viviendas que trabajar cada mes y de eso se nos quedan unas 20,000 sin trabajar. Ya es suficiente para que el mosquito siga haciendo daño. Entonces hacemos ese llamado a nuestra población que colabore con nosotros, que nos ayude en esa parte, aparte que la red comunitaria, los sectores nos están ayudando, pero también los pobladores deben asumir una cultura de limpieza y de colaboración con la gente que va a visitar su vivienda. El gran reto que se plantea el programa de control vectorial del MINSA es incrementar la lucha antiepidémica, involucrando cada vez más a la población en la lucha contra el mosquito transmisor de estas enfermedades. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Bien, y con este primer bloque de noticias nos vamos a un primer corte informativo. Al regresar les contamos sobre el examen de inducción y ubicación que realizan jóvenes que aspiran a estudiar inglés en el Tecnológico de Idiomas. Constitución Política de la República de Nicaragua. Artículo 84. Que prohíbe el trabajo de los menores en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se protegerá a los niños y adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social. Gracias por continuar viendo Noticias Asamblea TV. Continuamos con las informaciones. Estudiantes de idioma del Tecnológico Nacional realizan su examen de inducción. Veamos el reporte. Con
Continúa la restitución del derecho a la educación técnica en Nicaragua. Esta vez, 125 protagonistas del Tecnológico Nacional realizan examen de ubicación en el Centro Tecnológico de Idiomas de Managua. Y pues atendiendo nuestros ejes y nuestras líneas de trabajo 2020, estamos actualmente pues en un proceso de examinaciones, le decimos nosotros, como las que se llevan actualmente a cabo con docentes del MINET, para que a partir de una readecuación, una actualización de nuestros programas de idioma inglés, nuestros protagonistas puedan hacer su examen, su examinación, para saber en qué de los niveles que estamos abriendo a partir de este año, en este primer semestre, nosotros estamos disponiendo ya de un curso más compacto, más reestructurado, que nos va a traer aprendizajes demostrados por competencia, le decimos nosotros, y en este caso pues estamos estimando que estos 60 protagonistas podrían andar entre el nivel A1, nivel A2 del marco de Europa de referencia para idiomas. El curso se imparte de manera gratuita y su currículum formativo está certificado por los más altos estándares de calidad, lo cual garantiza que las y los egresados del curso puedan interactuar fácilmente a nivel internacional. De ahí la importancia de un examen previo de ubicación. Ah, espectacular, porque soy una persona pues de que necesito el inglés, porque debido a que no lo sé, he perdido muchas oportunidades de empleo. Bueno, la verdad es que primeramente es una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Y también pues al presidente, porque no cualquier persona viene y te dice todo, que todo pagado prácticamente. Ya ahora queda en nosotros, en cada uno de nosotros, el querer superarnos, porque la bendición ahí está ya. Me parece muy bien porque nos da muchas oportunidades para salir adelante. Y gracias primeramente a Dios y después a nuestro gobierno. El aprendizaje del idioma inglés en este centro técnico está conformado por 4 niveles que tienen una duración de 3 meses cada uno y en turnos regulares y 6 meses en turnos de fines de semana. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Cientos de niños y niñas en San Rafael del Sur reciben su merienda escolar. Este es el reporte. Como parte de la restitución de derechos a una alimentación digna y sana, niños y niñas de educación primaria en el municipio de San Rafael del Sur están recibiendo su merienda escolar cada día en los turnos matutinos y vespertinos. Gracias a Dios primeramente y a nuestro buen gobierno con este plan de gobierno como es la merienda escolar, ya que esto viene a beneficiar grandemente a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros padres de familia, aquí todos los niños, 600 estudiantes del turno matutino están recibiendo merienda escolar todos los días en su aula. Contribuyendo de esta manera al mejoramiento de las condiciones de la educación, nutrición y cultura alimentaria en la niñez, con el compromiso de cada padre de familia. Como madre pues me da gusto porque siento que mi hijo le va a gustar aprender, a estudiar. La merienda escolar se asegura desde el primer día de clases hasta el cierre del año escolar, como una muestra más de amor para los más pequeños de parte del gobierno. Me gusta venir a clase porque aprendo y además me dan una merienda que es saludable para mi cuerpo. Con una alimentación balanceada, los niños recargan energías y facilitan el aprendizaje. Les informó Angel Hurtado. Por otra parte, en celebración del 168 aniversario de haber sido Managua elevada a capital de la República, la comuna capitalina desarrolló un coloquio sobre el patrimonio cultural tangible e intangible de la capital nicaragüense. Vanessa Paz con el reporte completo. Este 5 de febrero, Managua cumple 168 años de haber sido elevada al rango de capital de Nicaragua. Y para celebrar esta fecha importante, la alcaldía capitalina realizó un coloquio sobre el patrimonio cultural de la ciudad. Nosotros como gobierno municipal tenemos un compromiso en la conservación, preservación,
cuido, pero sobre todo divulgación de nuestro patrimonio cultural de Managua. Nosotros tenemos una ordenanza del 02-2008 donde nosotros invitamos a diferentes ciudadanos de diferentes personalidades en el ámbito cultural, político, social. Todas las familias estaban invitadas de cuidar nuestro patrimonio cultural, que es un compromiso para todos, porque realmente nuestro patrimonio de hoy es que construyamos el día de hoy, va a ser el patrimonio cultural de las futuras generaciones. En el evento, además, se conformó oficialmente un grupo encargado de contribuir en la conservación del patrimonio histórico y cultural de Managua, el cual está integrado por personalidades del ámbito cultural, social, gremial, político y económico. Tenemos todavía patrimonio cultural que tenemos que conservar y hoy se ha constituido un grupo de amigos del patrimonio que nos van a ayudar como alcaldía a sacar adelante lo que ya hemos venido trabajando, pero ahora con esa fuerza vital de la ciudadanía organizada en este grupo de amigos, que nos van a aportar sus consejos, sus recomendaciones, sus sugerencias y sus críticas también para que mejoremos el trabajo que venimos haciendo por la ciudad de Managua. Y Managua tiene mucho patrimonio. Esta capital es rica en patrimonio. Desde su huella de Cabalinca, que son su mayor expresión, pero también tenemos las ruinas de la Catedral de Santiago, ubicada en el centro de Managua. Después puede verse como patrimonio las fiestas de Santo Domingo, las fiestas de Santiago, lo que queda, eso es patrimonio intangible. Entonces, todo eso lo tenemos, pero no lo vemos. Y entonces ahora los docentes, profesores, profesoras, educación superior, educación secundaria, educación primaria, todos deben de abocarnos en el conocimiento y en el amor al patrimonio. Los miembros de este grupo están comprometidos en desarrollar una agenda mensual para discutir y proponer acciones que puedan ser desarrolladas desde las diferentes disciplinas. Con cámara de Lester Mora, para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Cambiamos de tema. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional avanza en el proceso de revisión y análisis de las normativas vinculadas a la gestión integral de nuestros recursos hídricos. Más información se las presentamos a continuación. La Asamblea Nacional formará parte de la Comisión Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Esto a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La información fue dada a conocer por la titular de esta entidad legislativa. Hay dos finalidades de este esfuerzo. Uno es poder realizar un informe de país sobre qué tanto hemos avanzado en este tema. Sabemos que tenemos logros cuantiosos. Nuestro gobierno ha venido trabajando insistentemente y es por eso que nosotros logramos culminar el año 2019 con una cobertura de agua potable del 92%. Esto para nosotros es valiosísimo. Tiene que ver directamente con la mejoría de la salud y de la calidad de vida de las familias y el pueblo nicaragüense. Con la integración a esta comisión se profundizarán el proceso de modernización y actualización del marco jurídico nacional vigente que regula y resguarda nuestros recursos hídricos. Igualmente, la entidad legislativa estableció planes de trabajo con otros ministerios. En un segundo momento también informamos de que como Comisión de Medio Ambiente ya tenemos una agenda de trabajo permanente con Marena en función de dar cumplimiento con el eje institucional número 2 del Plan 2020 que establece la reforma de importantes leyes ambientales. Estamos hablando de la Ley General del Medio Ambiente, Ley 217, estamos hablando de la ley que regula en el tema de la gestión integral de los residuos sólidos, estamos hablando de leyes que también regulan en algunas áreas protegidas de nuestro país y que están ubicadas pues en la costa caribe nicaragüense. Asimismo, junto al Ministerio de los Recursos Naturales Marena, se hará una revisión de instrumentos jurídicos internacionales, tales como el protocolo de Kigali, el cual contempla la eliminación de sustancias agotadoras de la capa de ozono. También se hará revisión del control interfronterizo de residuos sólidos y se fortalecerá toda la regulación en materia medioambiental. Con cámara de Wendell Noguera, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Vamos a informar sobre los avances que van teniendo.
Los miembros de la Dirección General de Bomberos realizaron esta mañana un simulacro en las instalaciones del Mercadito del Periférico de Managua. Detalles al volver después de esta pausa informativa. Prócer de la independencia cultural de la nación y héroe nacional. Genio literario, a los 4 años sabía leer y escribir. Autodidacta, de vasta cultura universal. Su cosmopolitismo se advierte en la mayoría de sus escritos. Leía y hablaba varios idiomas por esfuerzo propio. Poeta, periodista y diplomático. Creador del modernismo y con él revolucionó la lengua castellana, renovando todo: el vocabulario, la métrica, el ritmo, la forma de hacer poesía y prosa. Por ello, fue nombrado Príncipe de las Letras Castellanas. Escribió sobre tantos y variados temas que aún se siguen estudiando sus escritos. Ha sido traducido a 17 idiomas. Nicaragua lo ha nombrado prócer de la independencia cultural de la nación y héroe nacional. Gracias por estar en sintonía de Canal 98, tu canal parlamentario. Continuamos con las noticias. Miembros de la Dirección General de Bomberos realizaron un ejercicio demostrativo en extinción de incendios en el mercado periférico. Veamos esta nota. Miembros especializados de la Dirección General de Bomberos pusieron a prueba sus conocimientos con el objetivo de preparar a comerciantes y compradores de los mercados ante posibles conatos y eventualidades que pongan en peligro la vida. El mercado Jonathan González, mejor conocido como Mercado Periférico, fue el escenario de un simulacro de evacuación y extinción de incendio. Lo hacemos de forma permanente. Ellos cuentan ahí con 3 brigadas, una brigada de primeros auxilios, otra evacuación y otra extinción. Tenemos 3 brigadas, siempre las estamos actualizando. Se hacen posiblemente una vez al mes, pues los hacemos los ejercicios. En el ensayo también participaron comerciantes, compradores y miembros de las brigadas de ese centro de compras. Más que todo para refrescar el conocimiento que ya tiene la brigada de CONMEMA, la brigada de los comerciantes, y estar activos para cualquier tipo de desastre que en cualquier momento. Si ustedes observaron en el simulacro, ellos ya saben el punto de evacuación en esta zona del parqueo. Cada zona está rotulada, la ruta de evacuaciones igual tiene su rótulo donde ellos mismos ya conocen, tienen bastantes años de estar aquí y estamos rotulados. Cualquier el visitante que esté ya sabe seguir las indicaciones. Los comerciantes ahí nomás se activan quién es, qué, dónde hay que salir, en qué lado se encuentra, ya sea el lado de los comedores, en el puesto médico, en la zona principal, en el lado de las verduras, ya está todo. Consideramos que fue un éxito, ¿verdad?
porque lo importante es la participación, ¿verdad? Que todos estemos articulados, porque a la hora que se nos dio un siniestro, los comerciantes, ellos son los que están en su lugar. Entonces, ellos son los que tienen que actuar primero. La población está preparada para poder salir a cuidar su vida, pues. ¿Ustedes han acatado todas las recomendaciones? Ah, ¿no? Claro que sí, todas las recomendaciones nosotros ahí las hemos acatado, los bomberos también andan de tramo en tramo revisando la cuestión de la luz y ahí estamos todos preparados. El mercado periférico cuenta con 192 tramos y 4 puntos de seguridad, los que están señalados debidamente con rutas de evacuación para facilitar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. Con cámara de Lester Mora, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Por otra parte, la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional sostuvo un importante encuentro esta mañana en la cual abordó temas relacionados a las personas que padecen algún tipo de cáncer. Veamos. En solidaridad con las personas que padecen algún tipo de cáncer, legisladores que integran la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional se han reunido para analizar este flagelo y revisar el cumplimiento del marco legislativo que regula esta materia. Y se revisando la ley 423, que es la que nos ha regido en salud desde el 2002, nos encontrábamos que el artículo 51 del capítulo 4, del título 4, establece pues la atención de las enfermedades de alto costo. Y dice, claro, el artículo 51 que era según la tecnología que tuviese el país y según también las condiciones económicas que el presupuesto daba. Eso ya no es, eso que dicen, ese artículo en la 423 es una cosa que ya el gobierno, el buen gobierno del comandante Daniel tiene establecido la atención a esas enfermedades de alto costo que alteran la vida, la situación financiera de cualquier familia en este país. Igualmente, las y los legisladores indicaron que el acelerador lineal con el que cuenta el Ministerio de Salud es un ejemplo de cómo la restitución de derechos que promueven el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario facilita la atención médica y disminuye el impacto físico en los pacientes de cáncer, algo que resulta vital cuando se trata a la niñez con cáncer. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Bien, y en otro orden, la Dirección General de Migración y Extranjería pone a disposición los requisitos para la solicitud de residencia permanente para todo aquel extranjero que deba legalizar su estadía en nuestro país. Migración y Extranjería da a conocer cuáles son los requisitos para tramitar la residencia permanente a ciudadanos de otras nacionalidades. Entre los requisitos está una carta de solicitud de residencia dirigida a la Dirección General de Migración y Extranjería. Los requisitos comunes para adquirir la residencia permanente son formulario normal que les pedimos a los extranjeros, que tienen un costo de 50 córdobas, que lo pueden encontrar en la ventanilla 22. Lo que son los certificados de matrimonio o certificados de nacimiento en caso de tener vínculo con nicaragüenses. Pedimos también lo que son los antecedentes penales de su país de origen o de haber residido en otro país no originario de Nicaragua por lo menos 3 meses, emitidos por las autoridades correspondientes. Certificado de salud de la autoridades correspondientes del país de donde viene o de origen. También deben presentar certificado de salud emitido por la autoridad competente de su país de origen o residencia anterior. En caso de ser de los países firmantes del CA4, deben presentar residencia temporal vigente, cédula de identidad o pasaporte vigente. Actualmente en nuestro país se emiten cédulas de residentes permanentes a migrantes con capital inversionista, a extranjeros con vínculo de afinidad o consanguinidad con nicaragüenses, a jubilados o pensionados y a extranjeros rentistas. En el caso de tener vínculo de afinidad o consanguinidad con nicaragüenses, presentan lo que son los certificados de nacimiento o de matrimonio inscritos en Nicaragua.
inmediatamente pasa a adquirir lo que es la residencia permanente, siempre y cuando tenga 2 años de haber estado casado con nicaragüense. En el caso de ser un inversionista, tiene que estar avalado por MIFIC y con una inversión arriba de los $30,000. En el caso de ser un pensionado, tiene que estar avalado por INTUR y con un ingreso de $1,000. Todos los trámites deben realizarse de manera personal en la sede central de Migración y Extranjería. Es importante mencionar que todos los documentos que provienen del exterior deberán estar autenticados o apostillados. Asimismo, los documentos de certificado y diplomas solicitados deberán ser traducidos al español por traductor autorizado ante un notario con más de 10 años de ejercer. Con cámara de Lester Mora, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. A finales de este mes dará inicio la primera fase de reingeniería del puerto más importante de Nicaragua. Veamos quién afirma esto en este reporte preparado por Miguel Carranza. La empresa portuaria nacional anunció para finales de este mes el dragado del puerto de Corinto en lo que sería la primera fase de reingeniería o de remodelación del puerto más importante del país. Y el día de ayer a las 11 de la mañana formalizamos el otro contrato con la empresa de supervisión y a las 4 de la tarde se formalizó el tercer contrato de la auditoría externa. Ya tenemos 3 contratos formalizados sobre el proyecto del puerto de Corinto. Y esperamos, ya vamos avanzando con el otro proyecto que es la reingeniería del puerto y la compra de equipos. Estamos trabajando en eso para suministrárselo al BCE y que nos dé la no objeción. Así que gracias a Dios pues ya tenemos formalizado ese contrato y esperamos en los próximos días los primeros desembolsos para iniciar lo que es el dragado principalmente, que nos urge porque ya tenemos acumulado aproximadamente 735,000 metros cúbicos y es el momento apropiado para hacer limpieza en los canales internos y los canales externos de navegación. El titular de la empresa portuaria nacional reiteró que los puertos Salvador Allende, San Jorge y Moyogalpa están repuntando con visitas de nacionales y extranjeros. El segundo registró 9,975 y el de Managua más de 30,000 personas. El movimiento de los turistas en la isla de Metepe se ha venido incrementando cada día. También atendimos las actividades turísticas ahí en el puerto de San Jorge, donde se desarrollaron las piñatas, las chalupas escolares, se premiaron a los niños con útiles escolares. Y el domingo también se dio la tarde de circo infantil con payasos, acrobacias, magia, bailes y mucho más. En Puerto de San Jorge atendimos 3,571 visitantes en el malecón y 271 vehículos. La reingeniería del puerto de Corinto, que esta semana recibió más de 10 buques de gran calado, es financiada en parte por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Por su parte, el Parque Nacional de Ferias invita a las familias nicaragüenses a que visiten la Feria de la Familia este fin de semana, donde se ofertarán productos de alta calidad y 100% naturales. Vanessa Paz nos brinda mayor información. Este sábado y domingo, más de 30 protagonistas estarán ofreciendo distintos productos naturales y para el hogar en el Parque Nacional de Ferias. Dar a conocer a todos aquellos emprendedores con sus manos laboriosas que han aportado a la economía de nuestro país. Gracias a ellos, ¿verdad?, nuestro país ha salido adelante y pues ustedes pueden ir ahí a disfrutar de todos esos productos que son elaborados por manos de ellos con calidad y precio solidario. Soy representante del producto jugo de naranja agria Naragrita.
y también elaboramos un jugo de naranja agria que le agregamos valor con pimienta, ajo y sal. Así que con este producto ustedes pueden preparar sus carnes, sus asados, su bajo, su mondongo, su arrocito aguado. Ya saben que la cocina nicaragüense, la gastronomía nicaragüense es muy vasta, amplia en colores, olores y sabores. Estamos con precios súper accesibles, donde van a poder encontrar el regalo perfecto para este 14 de febrero, donde van a obtener descuentos y sobre todo precios solidarios con una excelente calidad. Vengo de la empresa Techo Centro. Nosotros nos encargamos de suministrar e instalar todo lo que es cubierta para techo. Venimos ofertando lo que son láminas translúcidas para las áreas de la cocina, la terraza, el garaje, con precios accesibles. Estamos en la feria, en la terraza número 2, todos los fines de semana. Tenemos todos los perfiles, ya sea iron, troquelada, los precios accesibles. Asimismo, invitan a participar de las charlas demostrativas que se brindan sobre cómo elaborar comida y merienda escolar nutritiva y saludable. También enseñarán cómo cultivar hortalizas en el hogar. Durante esta feria tendremos actividades diversas como charlas demostrativas. Por ejemplo, tendremos una charla de una elaboración de deditos de queso, donde puede ser una opción, ¿verdad?, para la merienda de sus niños en este regreso a clase. También hablaremos sobre la producción de hortalizas, ¿verdad?, que puede producir en su propio patio, y otras diversas actividades, ¿verdad?, que son recreativas y sanas para el bienestar de la familia. La feria familiar, cuyo lema es Unidos en Fe y Esperanza para Construir una Nicaragua Mejor, estará atendiendo desde las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Y como ya es costumbre, habrán actividades recreativas y culturales para entretener a los mimados de la revolución. Con cámara de Lester Mora, para el Canal Parlamentario, les informó Vanessa Paz. En noticias internacionales, nace en China un bebé con coronavirus. Veamos esto en el siguiente reporte. La Organización Mundial de la Salud lanzó una exhortación para evitar que el pánico se extienda por el coronavirus y pidió $675 millones para financiar su plan de lucha para ayudar a los países menos preparados para afrontar este mortal virus. Recordó que el 99% de casos se mantienen confinados en China y más del 80% de estos en Hubei, el epicentro de la epidemia. Hasta el momento hay 24.530 infectados y 492 muertos en 26 países. La OMS ha destinado $9 millones de sus fondos de emergencia para la compra de 500.000 de mascarillas, 350.000 pares de guantes, 40.000 aparatos respiratorios y 18.000 unidades de aislamiento para su envío a 24 países. Imágenes grabadas por drones muestran las calles casi desiertas de la ciudad Wuhan, en la provincia de Hubei. El video publicado por ABC News muestra una urbe sin peatones y sin automóviles. Médicos del Hospital de Niños de Wuhan informaron que el coronavirus puede ser transmitido por una madre a su bebé durante el embarazo, informó Reuters. Luego que una paciente embarazada infectada fue sometida a cesárea, pues no podía recibir tratamiento por su estado de gravidez. 30 horas después, su bebé fue confirmado como portador del virus. El profesor Robin Shattuck, jefe de infección e inmunología del Imperial College de Londres, aseguró que su equipo ha avanzado en la obtención de la vacuna contra el coronavirus y podría reducir el tiempo de su desarrollo de los 2 o 3 años convencionales a solo 14 días, reportó Sky News.
Las pruebas de su vacuna en animales iniciarán la próxima semana. Si obtiene suficiente financiación, las pruebas en humanos podrían empezar en pocos meses. La Federación Deportiva de Shanghái ha comunicado la suspensión de todos los eventos deportivos en este municipio hasta que termine la epidemia del nuevo coronavirus, informó Marca. Para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Es momento de conocer las noticias más virales en las redes sociales. Comenzamos lo viral con un video conmovedor de una niña que no puede abrazar a su mamá. La niña tiene 9 años, llora porque no puede abrazar a su madre Liu Ayan, una enfermera que trabaja en un hospital de Fogo, China, y está en cuarentena para tratar a pacientes afectados por el coronavirus 2019-nCoV. Mamá, te extraño mucho, dice entre lágrimas la pequeña Chen Chiwen, que fue a visitarla después de más de una semana sin verla. Liu trata de consolar a la menor diciéndole que mamá está luchando contra monstruos y volverá una vez que el virus sea derrotado. Las imágenes de una pareja de ancianos supuestamente contagiados de coronavirus en un hospital ha conquistado las redes en los últimos días. El usuario que compartió las imágenes en Twitter explica que la pareja de unos 80 años dio positivo por infección de este mortal virus y que esta podría ser la última vez que se encuentran y se saludan. En la plataforma de TikTok, la nueva tendencia es como imaginamos. Tomando como referencia que no todo resulta como imaginamos, en este reto la idea es poner imágenes de cómo quisieras verte para concluir con una foto de cómo te ves usando el filtro Morph. Llegamos al final de nuestro segmento Lo Viral. Para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Noticias Asamblea TV. Les dejamos con la programación de Canal 98, tu canal parlamentario. Para esta Semana Santa se espera que el ingreso de personas por el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino incremente en un 7%. Asimismo, se espera que la frecuencia de vuelos aumente en un 35%. Esto en comparación a la semana mayor del año 2019. Alcaldía de Managua afina detalles en el nuevo cementerio municipal ubicado en Los Laureles Sur. Este tendrá una capacidad para 8.000 lotes y se espera sea inaugurado a finales del mes de febrero. 500 brigadistas del programa de control vectorial del MINSA realizaron una asamblea evaluativa para analizar los avances en la lucha contra el dengue, Zika y chikungunya. Este jueves inicia el lanzamiento de las comisarías de la mujer, Mujeres por la Vida.